amores de Dios, utilizando el bien y el tiempo presente para sembrar también nosotros obrando el bien. Esta llamada a sembrar el bien no tenemos que verla como un peso, sino como una gracia con la que el Creador quiere que estemos activamente unidos a su máxima oración. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Señor, y nos pesa.